Entonces, mi número de contacto es 00-502-5880-8761. Así es que entonces sean todos bienvenidos para esta tarde. Gracias a todos los que ya están en este en vivo. Gracias por todos aquellos que lo primero que hacen es ponerle like, porque eso significa que ya han despertado y comparten este conocimiento. Vamos a meditar acerca de las enseñanzas de muchos pastores que dicen: Francisco, es que Dios es el que da vida y Dios quita vida. Dios bendice y Dios maldice. ¿Ustedes qué piensan, hermanos? Porque muchas personas dicen: en tal caso, entonces Dios es un Dios bipolar, es un Dios loco. Pero yo sé que no, hablando del verdadero Dios. Por eso les dejé yo Dios en minúscula, para que ustedes entiendan que no estoy hablando del Padre de las Luces, estoy hablando del usurpador del Padre. Si ustedes me acompañan, hermanos, esta tarde vamos a tener un análisis bien profundo acerca de todo esto. Y quisiera yo que antes de comenzar con esto, ustedes saquen su Biblia, Biblia en mano, para que las personas pues no digan: Francisco, es que vos herejías estás hablando. Mateo capítulo 5, versículo 48. Ahí vamos a comenzar. Mateo capítulo 5, versículo 48. Gracias, hermanos, gracias. Saludos para todos los hermanos de Argentina, de Chile, de Brasil, de Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador. Pues son muchos países de Sudamérica, ¿no? Venezuela. ¿Cuántos más están en este en vivo? Para todos los hermanos de Centroamérica, de Norteamérica, de Europa, de Asia, de Oceanía, sean todos bienvenidos a este en vivo, en el cual conoceremos algo maravilloso acerca del verdadero Dios. Dios no es loco. La mayor parte de pastores que presentan a un Dios que bendice y maldice, ese no es el Padre. Cuando presentan a un Dios que da vida y dice que mata, tampoco es el Padre verdadero. Por esa razón, lejos de que ustedes busquen a un Dios, busquen al Padre de las Luces, porque en Él no hay sombra, no hay cambio, no hay variación. Así es que váyanse conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 48. Escuchen lo que dice esta versión, Reina Valera, 1960. Para los católicos que dicen: Francisco, es que la Biblia que estás usando es Biblia de los católicos. Falso. Miren, ustedes tienen que saber que si yo quiero conseguir el Evangelio de Mateo, lo voy a conseguir. Y no necesariamente en la Biblia de los católicos, ni la Biblia que ustedes están leyendo en este momento. Todos estos libros no le pertenecen a nadie en el mundo. Se han apropiado del conocimiento, eso es cierto. Pero la verdad no le pertenece a nadie. Por esa razón es que muy pronto ustedes van a tener acceso a los libros apócrifos. Estos libros consideraron ellos herejía porque atentaba contra su propia religión. Porque en esos libros que le llaman apócrifo hay mucho conocimiento para alcanzar vida eterna. Por esa razón es que ellos han ocultado el conocimiento, porque yo ya les dije a ustedes ¿Cuál es el miedo de Jehová? El miedo que él tiene es que ustedes busquen sabiduría. Por esa razón es que es tan importante que ustedes, antes de creer en algo que les dicen, primero deben investigar por ustedes mismos para saber si lo que se está diciendo es o no verdad. Aquí nosotros no estamos hablando de personas que están en la iglesia católica, pero que conocen a Yeshua Hamashiach, a Jesús el Cristo. No estamos hablando de ello. Estamos hablando del sistema religioso, porque todas las religiones tienen las mismas características, las mismas cualidades. La capacidad que tienen es la de engañar. ¿Y cuándo una persona puede ser engañado? Cuando una persona se niega a buscar por sí mismo la verdad. Esa es la característica del hombre que es fácilmente engañado. Por ejemplo, si yo hablo de leyes en Guatemala, las leyes en Guatemala son leyes vulnerables para hacer y cometer actos en contra de personas. Por ejemplo, la ley de bancos en Guatemala aparentemente es una ley buena, porque las personas deben demostrar el origen de sus ingresos. Entonces sacan una ley que dice que toda persona no debe manejar mucho efectivo. No se pueden hacer transacciones económicas en gran volumen si no es a través de los bancos. Entonces crean una ley de lavado de activos. Si ustedes no entienden de lo que estoy hablando, no se vayan todavía, porque viene el mensaje. Les estoy compartiendo este conocimiento para que ustedes se den cuenta que hecha la ley, hecha la trampa. La ley de ninguna manera va a castigar al que lo está redactando. La ley se hizo para los ignorantes. La ley se hizo para los que no les gusta buscar conocimiento. Les digo esto porque en mi vida pasada yo fui asesor de empresas. Y entonces mi trabajo era estudiar las leyes. Y al analizar las leyes encontraba su debilidad. Y esa debilidad de la ley era mi fortaleza, porque era lo que hacía que yo era un contador muy querido por los empresarios. Por esa razón les hablo de lo que les digo. Esto es verdad porque yo conozco de esto. Entonces, toda ley no afecta al que lo emite. Afecta a los ignorantes. Por esa razón que en el despertar de la iglesia, esto es el despertar de la conciencia. Toda persona que no ama el escudriñar las escrituras, que no está dispuesto a leer, creerá en todo lo que otra persona le dice. Esto es bueno. Hasta que no lo compruebes, no puedes decir que es bueno. Por tanto, hermanos, no importa de qué denominación son ustedes. Lo importante que ustedes tengan que entender que las religiones los han engañado. Y si ustedes quieren salir de ese error, tienen que buscar el conocimiento. Y eso es lo que hacemos en estos en vivo, buscar el conocimiento para los pastores que dicen que estamos endemoniados. Les tenemos una noticia, que el día miércoles vamos a estar en vivo. Y esperamos que lo podamos hacer durante 12 horas continuas. Así es que todos están cordialmente invitados para el próximo miércoles. Significa que faltan 2 días. Lunes, martes y miércoles nos vemos en un en vivo de todo el día. razones por las que hacemos. Porque las personas dicen que nosotros no conocemos qué es el ayuno y por eso los demonios los tenemos. Y entonces nos da risa porque estos que atan cargas pesadas sobre los hombres, que ustedes muy bien saben que son sus pastores, son sus líderes, ellos no aguantan ni medio día de ayuno. Entonces, por esa razón es que les vamos a demostrar a estos hombres que nosotros no somos enviados de hombre. Y eso es lo que ellos no toleran, no aguantan, que el Padre sea quien nos ha estado revelando todo este conocimiento. Así es que gracias por todos los que están en este en vivo. Gracias por los que ya le pusieron like. Compártanlo. Si aún no estás suscrito, suscríbete. Porque significa que amas el conocimiento. El conocimiento que aquí se comparte, nosotros demostramos con versículos cada cosa que decimos. Así es que prepárate, Biblia en mano, porque vamos a comer, porque no solo de pan vive el hombre. Vamos a ver si es cierto, porque muchas personas lo dicen, pero no lo viven. Y aquí hay que vivirlo. Así es que sean todos bienvenidos, bienvenidos todos. ¿Será que Dios es un Dios loco? ¿Cómo es posible que diga yo doy vida y yo hago morir? Eso no cabe en ninguna mente. O sea, en ninguna mente inteligente, porque en las mentes ignorantes toda basura es bueno. Pero en la mente de los seres inteligentes esto no es posible. Así es que vamos a ir entonces a Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si Dios es perfecto, ¿cómo sería su obra? En otras palabras, usted me dice a mí, Francisco, yo soy el mejor abogado. Entonces, ¿cuál sería el resultado de tu trabajo? Si me dices a mí, Francisco, yo soy el mejor abogado, pero pierdes juicios. Cuando haces un contrato, lo redactas mal. Entonces me estás dando a entender que definitivamente no sos el mejor abogado. Ahora ustedes que son seres inteligentes, díganme, no importa si usted es panadero, no importa si usted es ama de casa, pero si usted me dice que yo hago mi trabajo a la perfección, usted me está diciendo que lo que hace, lo hace de manera excelente. ¿O no? ¿Cuál es el comentario de ustedes acerca de una obra perfecta? Porque si yo analizo lo que mi escritura dice, sean ustedes pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfecto significa que carece de imperfección. Pero entonces, si Él da vida y quita vida, algo está pasando, algo no está bien. Por esa razón yo les digo a ustedes, ustedes que son el cuerpo de Cristo, ¿realmente ustedes entienden lo que están leyendo? Porque eso es lo que nos sirve a nosotros para analizar cualidades, características de dioses, porque dioses hay muchos. Si ustedes van a los católicos, tienen Dios. Si van al Príncipe de Paz, ellos tienen Dios. Si van al Evangelio completo, tienen Dios. Si van con los mormones, tienen Dios. Si van con los testigos de Jehová, tienen Dios. Si van con los brujos, ellos tienen Dios. Entonces yo necesito encontrar al verdadero en medio de tantos dioses. Algo que me sirve a mí para meditar que estos no son dioses, es que Si el Dios de los católicos es el mismo Dios que adoran los del Príncipe de Paz, de Evangelio completo, pentecostales, mormones, testigos de Jehová, entonces al menos deberían de saber que todos somos hermanos. Entonces, si todos somos hermanos, ¿qué problema hay con la religión? Ustedes ven a pastores bautizando a católicos, católicos bautizando a supuestos cristianos. Pero entonces, ¿ese realmente es el bautismo? No, ese no es el bautismo. Ese es el bautismo de arrepentimiento, el bautismo en agua. Y eso no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos enseñando. Por esa razón el apóstol Pablo dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar, porque aquí el que bautiza es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo te va a bautizar, hoy te va a bautizar donde quiera que estés. Y no necesita agua, ni una palangana, ni un río. Una persona me dijo un día que yo llegué a un río y me quería bañar porque a mí me gusta nadar. Y la persona me dijo, ¿cómo te vas a bañar en esa agua que está sucia? Me dijo. Y como yo soy bien observador, ¿verdad?, había visto que más arriba estaban bautizando a una persona. Entonces le digo yo, ¿te preocupas que yo me baño en ese río? ¿Y dices que está sucio? Pues ese hombre que está ahí arriba dice que hasta este río, hasta quita pecado. ¿Entienden ustedes lo que les quiero y estoy tratando de decirles? Que la ignorancia es tan grande que las personas no saben ni lo que hablan. Por esa razón, varones de inteligencia, ustedes que saben que tienen un Padre perfecto, porque si ustedes entendieron el versículo, y ojalá que lo hayan entendido, porque este versículo no habló de Dios. Volvamos a leer. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Se dieron cuenta que lo primero que la Escritura nos enseña es que no estamos hablando de Dios, estamos hablando del Padre? Porque dioses hay muchos. Todo el mundo tiene un Dios porque es la pobreza misma. Eso dice su Escritura. Ustedes se van a dar cuenta de un evangelio maravilloso que les voy a revelar. Pero ustedes todavía no tienen la capacidad. Porque todo ser humano que busca a Dios fuera de sí es la pobreza misma. Es el hombre más miserable que se puede encontrar sobre esta tierra. Por esa razón es que Lucas dice, si les dicen que el reino de los cielos está aquí, no vayáis. Si te dicen el reino de los cielos está por acá, no vayáis. Porque donde se amontonan los buitres, ahí está el cadáver. En otras palabras, si en un templo de 4 paredes te dicen yo tengo la verdad, pero si te siguen diciendo que ellos tienen la verdad, entonces lo que la Escritura dice, no les creáis. Porque he aquí que el reino de los cielos no está fuera de los hombres, está en los hombres. Porque el que no encuentra a Dios en su corazón es el miserable más grande que hay sobre esta tierra. Por esa razón, amados hermanos, varones de inteligencia, ustedes lo primero que tienen que entender es su valor. El que no entiende su valor, necesariamente está muerto. Pero el que encuentra a su Padre, habrá encontrado el tesoro más grande que ningún hombre terrenal puede hallar. Así es que sean todos bienvenidos. Gracias por compartir, porque vamos a analizar entonces cómo es posible que Dios mata, que Dios da vida, que Dios bendice, que Dios maldice. Y eso no es posible y no cuadra con las enseñanzas de Cristo. Porque las enseñanzas de Cristo, hay algo que nosotros tenemos que entender. Hay perlas. Estas perlas nos sirven a nosotros para que nosotros crezcamos en nuestro conocimiento del Padre. Por eso les digo a ustedes, no se vuelvan seguidores de hombre. Aquí ustedes se van a suscribir, reciben una notificación cuando yo tenga un nuevo contenido, nada más. Pero ustedes no son seguidores de Francisco porque yo no hablo nada nuevo que ustedes no pueden haberlo sabido. Una cosa es que ustedes no lo hayan leído, otra cosa es que yo les esté revelando algo nuevo. Por esa razón, muchas personas cuando yo les declaro qué es el Evangelio no es lo que la Iglesia Católica predica, no es que los protestantes predican, no. El Evangelio, ya les dije, que son buenas nuevas, pero que esas buenas nuevas fueron reveladas por el Maestro. Y nosotros que tenemos que seguir las enseñanzas del Maestro, porque dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En las enseñanzas del Maestro, entonces, están escondidos muchas perlas, muchas cosas maravillosas que nosotros debemos de escudriñar. Pero muchas veces es cansado, muchas veces no lo queremos hacer. Así es que ya entendieron, ¿verdad? Que Mateo 5:45, cuando habla del Padre perfecto, realmente él no está hablando de Dios, está hablando del Padre, que es el que yo les estoy presentando, que el que encuentra al Hijo, encuentra al Padre. Por esa razón, cuando les dicen a ustedes, mire Francisco, estás hablando del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, no estoy hablando de él. El Dios ese es Dios de muertos. Su misma Biblia dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es Dios de muertos. Pero Dios es Dios de vivos, dijo el Maestro, y mucho erráis. Pero los religiosos lo que hacen es acomodarlo para poder presentar una verdad. Pero como gracias al Padre, que siempre deja un espacio para que ustedes puedan meditar. Si ustedes buscan ese versículo, dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es Dios de muertos. Pero el verdadero Dios es Dios de vivos. Y por esa razón dice, mucho erráis. Lógicamente los religiosos, para cuadrarlo, quieren pasar a Jehová como ese Dios que está hablando Jesús. Por esa razón, el gran mandamiento, yo les dije, vayan a ver ese video, el gran mandamiento, la gran mentira. Porque si Dios es perfecto, entonces, ¿qué puede necesitar? Porque si un Dios necesita de un hombre, él necesariamente dejó de ser Dios. Y esta es mi enseñanza. El Dios que necesita dinero tuyo para poder hacer algo, ese Dios tiene que ser un Dios menor al Padre de las Luces. Un Dios que hace algo bueno, pero también hace algo malo, necesariamente no es Dios. Porque buscamos una perfección. Entonces, si Dios mata y da vida, ¿cuál es el problema que yo también mate? Ningún problema hay. ¿Cuál es el problema que yo bendigo y maldigo? Si mi Padre hace lo mismo. Por eso dicen que de tal palo, tal astilla. Entonces vayamos vamos a conocer algo más acerca del Padre de las Luces. El Padre de las Luces es un Dios perfecto. Por eso el Maestro, cuando nos vino a revelar, nos vino a dar a conocer y nos habló de un Padre perfecto. Si ustedes analizan su Biblia, Santiago capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto, otra vez la palabra perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así es que, entendiendo estos versículos, ustedes van a conocer que cuando se habla en el Antiguo Testamento, no se habla del Padre. Y les puedo demostrar esto porque todos los hombres de fe, todos murieron. Una persona decía en una prédica donde yo estuve el día de ayer, decía que Enoc no vio muerte. No vio muerte porque practicaron la sombra de la verdad. Pero Hebreos capítulo 11, si leemos, dice que él murió como todos los demás. Así es que no crean en todo lo que les dicen, a menos que ustedes hayan leído toda su Biblia. Pero si ustedes terminaron de leer una Biblia, lean otra, lean otra, lean otra. Y cuando hayan leído 10 Biblias, entonces pueden leer los apócrifos, porque ya tienen una gran inteligencia y ya pueden discernir entre lo que es y lo que no es. Pero yo siempre me pregunto esto. Si hay algo que los hombres quieren destruir, es porque ha de ser bueno. Porque Jesús, Yeshua Hamashiach, el Hijo del Dios viviente, no hizo nada mal a nadie, pero los religiosos lo tuvieron que asesinar. ¿Y por qué? Porque atentaba contra su religión. Por esa razón, si les dicen a ustedes, usted no tiene que leer un libro apócrifo, no les crea. Miren, hermanos, si hay algo que ustedes deben de leer, es lean todo. Pero primero lean unas 10 veces su Biblia. Porque cuando ustedes leen la Biblia del diablo, por ejemplo, si ustedes ya leyeron su Biblia, ustedes se van a dar cuenta que no hay diferencia entre la Biblia del diablo que el Antiguo Testamento. Yo se los digo, porque así lo dice. La Biblia del diablo es leer el Antiguo Testamento. Así es que si usted tiene miedo a leer la Biblia del diablo, no le tenga temor, porque usted todo el tiempo lo ha leído. En el Antiguo Testamento es igual. Es igual. Así es que yo se lo digo. Por esa razón es que, complementando este mensaje, no tengan miedo. No tengan miedo, porque nada de lo que está afuera hace daño al hombre. Todo lo que hace daño al hombre está en el corazón. Entonces, si usted no lo pone en su corazón, no hay ningún problema. Así es que despiértate, iglesia, porque vamos a conocer que tenemos un Padre perfecto, pero tenemos en la religión a un Dios loco, un Dios que bendice, un Dios que maldice. Por esa razón los religiosos nos odian a nosotros, pero hablan, ámense los unos a los otros. ¿Cómo así? ¿Y cómo me van a odiar si sus enseñanzas dicen ámense los unos a los otros? No tiene ningún sentido. Pero si adoran a ese Dios del Antiguo Testamento, tienen toda la razón, porque de tal palo, tal hacían. Pero nosotros hemos entendido que nuestra Biblia dice, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago capítulo 3. Anótenlo, hermanos. Santiago capítulo 3. Porque está en la lengua. O sea, en otras palabras, tenemos que entender para qué el Padre nos dio la lengua. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Versículo 2. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Entendieron eso? El hombre que llega a dominar su lengua, también ha podido o ha llegado a dominar todo su cuerpo. En tanto que el hombre no pueda refrenar su lengua, está descontrolado con su cuerpo. Y ojalá que ustedes no estén descontrolados con su lengua, porque significa que viven en un caos. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Es cierto o no? Ustedes han visto a los que montan caballo. Tienen un freno los caballos. Y dice que con esto manejan todo el cuerpo. Por esa razón es que hay que refrenar la lengua. Si ustedes dicen, Francisco, sos hereje, te vas al infierno, deberías de poner freno a tu lengua, porque no vaya a ser que tengas ese gran problema. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. ¿Es cierto? Sí. Vean ustedes, el vehículo tiene un timón y con eso nosotros llevamos ese vehículo por donde nosotros queremos. El que ha manejado un camión grande, pues es así. En otras palabras, el tener el control de ese miembro tan pequeño que es la lengua, entonces controlamos todo. Y hoy vamos a controlar hasta el cuerpo de Jehová, porque vamos a controlar su lengua. Y si logramos hacerlo, entonces nosotros somos victoriosos. Así es que, pero no puedes dominar a otros si no te has dominado. Así es que domínate a ti mismo. Mira, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño juego. Y la lengua es un juego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Por esa razón, un hermano dijo, Francisco, ¿por qué no visualizas este video? Un hombre decía, Satanás no existe. Satanás no existe. Porque quien hace todas las cosas, dijo, es Dios. Dios es el que da vida, Dios es el que mata. Dios bendice, Dios maldice. Así es que Satanás no existe. Son los religiosos que se han inventado a Satanás. Eso lo dice esta persona. Pero bendito sea el Padre que nosotros sabemos que sí existe, porque es un ser espiritual que mantiene oprimido a la humanidad. Inclusive esa persona que podría decir que no existe Satanás, tiene problemas en su vida. ¿Cuántas personas no han tenido problemas en su matrimonio? ¿Cuántas personas no han tenido problemas con su economía? ¿Cuántas personas, cuando vino el miedo, el pánico, tenían miedo de morir? Y Satanás no existe. Satanás no existe, pero tienes miedo de salir de tu casa. Satanás no existe, pero tienes miedo de salir sin esto. Sin esto, ¿entiendes eso, verdad? Satanás no existe, pero tienes miedo a una fiebre. Satanás no existe, pero tienes pánico de lo que viene en el mundo. ¿En verdad Satanás no existe? Sí existe. Y todos lo adoran como Dios. Esta es la diferencia que hace el conocimiento. Porque esta persona, como no sabe que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo diablo, entonces él dice, es que no existe. Porque Dios es el que hace todo. Dios da vida, Dios quita vida. Dios bendice, Dios maldice. Dios da, Dios quita. Entonces Satanás no existe. Y si ustedes lo analizan, los versículos que presenta, usted podría decir, Satanás no existe. Pero nosotros sabemos que si logramos llegar a conocer al verdadero Padre, entenderemos que cuando se habla de Dios, se habla de Satanás. Entonces, ese ser espiritual que dice, yo hago vivir y yo hago morir, el que conoce al Padre dice, no, ese no es. Ese es un falso. Por esta razón es de que yo tengo un Dios muy, muy grande. Maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Yo tengo un Dios muy, muy grande. Maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. ¿Cuántos han encontrado a su papá? El que encuentra a su papá, encuentra que Jehová es uno igual que tú. ¿De verdad? El que encuentra a su padre, encuentra que Jehová es igual a ti. No lo digo yo, te voy a enseñar el versículo. Te voy a enseñar el versículo. El que encuentra al padre del que yo estoy hablando, Jehová, es uno igual a ti. Con la diferencia es que va para abajo y tú vas para arriba. Si es que logras entender lo que el maestro dijo, ¿quieres ser grande? Pues aprenda a servir. Porque no es grande el que es servido. Y Jehová siempre pide que se le sirve. Entonces, despiértate, hermano. Despiértate. Por esa razón es que cuando yo les digo algo, lo digo porque el Padre me ha puesto a pensar, a razonar, pero con los oídos del corazón. Por eso Jehová dice, engañoso es el corazón. Cada vez que Jehová dice algo que aparentemente no es lo correcto, empieza por indagar por qué. ¿Por qué la religión no deseaba que las personas tuvieran una Biblia? ¿Por qué la religión quemó los libros apócrifos? ¿Por qué la religión no te enseña todo lo que está escrito en tu Biblia? Porque si llegas a encontrar al Padre en ti, no podrán detenerte. Porque el Padre dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y señoré. Y señorear es algo muy grande. Por esa razón los sabios dicen que encontraron el conocimiento. Por eso usted no va a encontrar un rey ignorante. Los reyes pasan por las mejores universidades. Están con los mejores maestros. Porque saben que poseer sabiduría es la opresión del ignorante. Por esa razón es que Jehová, este falso Dios, como tenía todo el conocimiento, vino y manipuló a la humanidad. Y la única manera que lo tiene manipulado es porque todos son ignorantes. Pero el día que los hombres despierten y encuentran su yo interior, yo soy el que soy. Yo soy hijo de Dios. Pero déjame darte la mala noticia para Jehová. Jehová no es Dios. Jehová es una criatura, como todos. Usted, antes de escuchar este mensaje que te está transformando, no eras hijo de Dios, eras una criatura de Dios. Por esa razón dice, a lo suyo vino, pero a los suyos no lo quisieron recibir. Pero no está hablando solo del pueblo de Israel, está hablando del mundo entero, porque en el mundo entero no quieren recibir a Yeshua Hamashiach. La pregunta es, ¿ya lo recibiste? ¿Ya le dijiste que sea Señor de tu vida? Si es así, qué bueno, porque este conocimiento que estás adquiriendo, ya escuchaste que tu Padre es perfecto. Ya escuchaste que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, donde no hay sombra ni mudanza. Él no es un Dios que hoy es y mañana es otra cosa. No, no hay variación en Él. Pero ahora estamos viendo la lengua, que es tan importante porque vamos a ir a conocer las maldiciones, las bendiciones del falso Dios. Y vas a decir, es cierto, Francisco. Es cierto, porque si mi Padre es perfecto y me hizo a mí perfecto, ¿cómo es que este me maldice? Porque si yo soy el resultado de la obra de un Dios perfecto, si el Dios que me creó me va a maldecir, ¿se estaría maldiciendo a sí mismo o no? ¿Ustedes qué piensan? Porque yo soy su creación. Yo no existiría con estos defectos, con estos problemas, si Él no me hubiera creado de esa manera. Por esa razón es que Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida, pero esta vez vida en abundancia. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En otras palabras, las enseñanzas del maestro fueron de vida, 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 vida. Entonces, ahí hay algo que meditar. ¿Quién es el que se ha encargado de matar? ¿Por qué Jesús tuvo que descender a las profundidades del infierno para ir a anunciar a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Jepté, a Gedeón? ¿Cómo es que Él tuvo que decirles, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida? Pues si ellos son los héroes de la fe, ¿no piensan ustedes esto? Es que en Hebreos capítulo 11 lo que hay es un gran engaño acerca de la fe. Porque su misma escritura dice que los antiguos no andaban por fe, sino por vista. Por esa razón es que la fe no había venido. Porque la fe es fruto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no estaba en el Antiguo Testamento. Nadie puede demostrar que el Espíritu Santo está en el Antiguo Testamento. Se habla del Santo Espíritu. Pero como yo siempre le digo a mis hermanos, no es lo mismo decir yo tengo un billete nuevo que decir este billete está nuevo. Por ejemplo, yo que nunca tengo dinero. Y entonces cuando llega un dinero en mi mano, entonces llega un dinero como esta y digo, miren, tengo un billete nuevo, porque yo no había tenido un billete de esta denominación y ahora lo tengo, tengo un billete nuevo. Pero no estoy diciendo que este billete está nuevo. Entonces, aprendan ustedes a discernir espiritualmente. Escuchen la lengua. Porque toda naturaleza de bestias y de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Ya se dieron cuenta en qué momento nuestra lengua se ha convertido en lengua de serpiente? Dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ahora les hago una pregunta, ustedes que ahora son sabios y entendidos. De acuerdo a este versículo, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ahora que ya tienen el conocimiento, un poco de conocimiento acerca del Padre. Ahora, yo quiero que ustedes mediten en su corazón. ¿Se acuerdan de los versículos que hemos leído? ¿O ya se les olvidó? Porque lo importante, miren hermanos, muchas personas dicen que la Biblia hay que llevarlo en la mano, porque es una espada. Miren hermanos, el Salmo 91, aunque ustedes lo abran todo el día, todo el año, ese Salmo no hace nada si ustedes nunca entendieron lo que dice. Por esa razón les digo a ustedes, hermanos, yo generalmente no uso una Biblia para dar mi mensaje, porque previamente todo esto ya está en mi corazón. Entonces, como ya está en mi corazón, entonces el Padre lo empieza a usar según como Él conoce el corazón de ustedes. Empezamos el mensaje diciendo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De esa perfección que tiene el Padre es la que nosotros necesitamos urgentemente encontrar. Nuestro Padre es perfecto. Y cuando nosotros empezamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Terminamos el mensaje diciendo: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ahora, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué? ¿De dónde surge ese Dios que bendice y maldice simultáneamente? Si mi padre me enseña a mí y me dice: Francisco, haz esto, pero mi padre hace todo lo contrario a su enseñanza, ¿qué creen ustedes? ¿Es correcto? ¿Es correcto que una persona enseñe una cosa y hace otra? La lógica humana dice que no es correcto. Entonces veamos la perfección del Padre. La perfección del Padre es que si Él hace un hombre, necesariamente tiene que hacer una mujer, porque es un Dios creador. Y Génesis capítulo 1 es lo que enseña. Entonces dijo Dios, versículo 26, Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En otras palabras, yo no me formé solo, no me crié solo. Tengo un Padre Creador que dijo Francisco, a Francisco lo vamos a hacer de esta manera, lo vamos a hacer perfecto, porque va a ser el reflejo de cómo somos nosotros. Ah, bueno, entonces yo por eso estoy aquí, un ser perfecto. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Escuchen, este es el Padre perfecto. Su palabra, aquí es su palabra que está trabajando y está haciendo su obra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Hizo un hombre, hizo una mujer, pero en Génesis capítulo 5 entendemos que es una humanidad. El Padre Creador entonces es un Dios perfecto, que hizo un hombre, hizo a una mujer, porque es perfecto. Escuchen el versículo 28, y los bendijo Dios. Y no dice que los maldijo, dice los bendijo. Y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y es ahí donde yo les digo a ustedes, ustedes que son seres inteligentes, seres con gran sabiduría, que ustedes son seres de gran valor. Y por esa razón yo estoy con ustedes en este despertar para que todos juntos, gracias por los likes, gracias por compartir, gracias por enviarle a alguien más, porque siempre tenemos un hermano que necesita escuchar esta verdad. No es una obligación el que la quiere escuchar, que bueno, y el que no, pues no, no hay problema. Porque hoy estamos hablando del Padre que es perfecto. Dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si fuiste criado conforme a la imagen y semejanza del Padre y viene alguien y te maldice, no puede ser el mismo que te bendijo, ¿por qué no? Porque de una misma boca no proceden bendición y maldición. Pero ahora que ya lo sabes, ahora que lo tienes atesorado en tu corazón, entiendes perfectamente que es imposible que el Dios creador tenga que maldecir a su creación. Veamos lo que dice Génesis capítulo 5. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que crió Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió. Entonces algo pasó en el Génesis capítulo 2, porque ahí el usurpador del Padre no crió al varón y a la hembra simultáneamente. Dice que primero hizo al hombre, buscó entre las bestias del campo ayuda idónea para el hombre y no encontró. Entonces dice que lo hizo dormir y de una de sus costillas sacó a la mujer. Y como la historia está bien redactada, todo el mundo dice amén, aleluya. Pero nosotros, los verdaderos buscadores de la verdad, por eso les dije a ustedes, la verdad no es propiedad de nadie. Es revelación del Padre. Por esa razón es que durante todo este tiempo ustedes son testigos que los mismos líderes católicos han querido destruir la Biblia para que no llegue a la mano de ustedes. Pero no estaban tan preocupados por este que ustedes están leyendo ahora. estaban más preocupados por destruir los apócrifos, porque en los evangelios apócrifos ustedes encontrarán la verdad de lo que realmente son. Pero como el Padre me dijo a mí que con esto que ustedes están leyendo, con eso es suficiente para destruir al gran dragón, la serpiente antigua llamado Diablo y Satanás, y es lo que vamos a hacer a continuación. Varón y hembra los crió y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Cómo se llamaba el hombre y la mujer? Adán. El día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Es importante entender que el verdadero Padre creó a Adán conforme a su imagen y semejanza. Pero es también importante entender que Adán, o sea, la generación, creó hombres conforme a su imagen y semejanza. Pero ¿por qué nos diría todas esas palabras? Conforme a su imagen y semejanza. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de que lo diga? Porque hay misterios que ustedes a continuación van a darse cuenta que hay tantas mentiras por los cuales ustedes deben buscar conocimiento. Como estamos con el Padre de la verdad, dice que ninguna boca puede maldecir y bendecir. Ustedes encuentran a Jehová, a este Dios creado. Él es un ángel. Por esa razón, primero les voy a demostrar por qué es un ángel. ¿Por qué se hizo pasar por Dios, pero Dios no era? Porque sucede algo bien importante. Cuando nosotros entendemos Biblia, miren lo que dice su Biblia. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que supuestamente Jehová creó. Pero si ustedes van a Génesis 1, la serpiente no lo creó Jehová. Porque en Génesis capítulo 1, toda la creación fue hecha por el verbo de Dios, por la palabra de Dios. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Son 9 veces que el Padre habló para realizar su creación. Entonces resulta que ahora este falso que se acaba de meter en la Biblia dice, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, pero él no los hizo. Pero como ustedes todavía no entienden lo que Jesús dijo en Juan 8:44, cuando dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de él es lo que ustedes quieren hacer, porque él ha sido homicida y mentiroso desde el principio. ¿Y cuál es el principio de mi Biblia? Pues Génesis. Si en Génesis 1 está un padre creador, en el Génesis 2 está un padre formador, un padre que está usurpando el trono del Padre. Y dice que él ahora creó, ya es una mentira. Pero sigamos, porque no es lo que les quiero enseñar hoy. Con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo supuestamente aquí, no comerás de él. Pero esa enseñanza lo dio Jehová, no Dios. Porque el verdadero Dios, miren lo que dice en Génesis 1:28. El Padre verdadero no puso leyes, no puso limitaciones, porque la ley del Padre es el amor. Y en tanto que estés en el amor, pero el amor está aquí escrito en nuestro corazón. Por esa razón dice: fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla. No dio paraíso, dio toda la tierra. Si ustedes analizan, dice: y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os será para comer. ¿Hay alguna limitación? ¿Hay algún paraíso? No, porque todo es tuyo, todo te pertenece. Sin embargo, encontramos que Jehová empieza a engañar a la humanidad, haciéndole creer en un paraíso, haciéndole creer que ya no es Señor, porque Jehová, lo que él quitó es el señorío del hombre. Porque si ustedes escuchan, mire, iglesia amada, antes de decir que Francisco es un hereje, es un blasfemo, considere, porque los herejes y los blasfemos son los que todo el tiempo te metieron información equivocada. Escuche esto, yo quiero que pongan atención, que ustedes fueron creados conforme a la imagen y semejanza del verdadero Padre Creador. Pero como ustedes fueron engañados, entonces, y todo el mundo fue engañado, pero cuando el mundo despierta, entonces tira el engaño y se acerca a la verdad. Y esta es la verdad, hermanos. Miren lo que el Padre realmente hizo con nosotros. Génesis 26 dice: y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 28. Los bendijo Dios y les dijo: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Usted es Señor. Pero mire lo que Jehová hizo en el capítulo 2. Cuando dice que él formó al hombre, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿No se dan cuenta que es una gran manipulación del que el maestro dijo que él es homicida y mentiroso desde el principio? Porque el Padre perfecto no puede hacer obra imperfecta. Eres un hombre perfecto, eres una mujer perfecta. El día que vas a encontrar a tu papá y sus enseñanzas. Ahora Jehová no quiere que el hombre sea Señor. Porque el versículo 15 dice: y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y le pone estas limitaciones: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por esta razón, el día que ustedes van a descubrir un libro apócrifo que habla de quién es la serpiente, van a entender lo que dijo el maestro: como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hasta que el Hijo del Hombre no sea levantado en cada ser humano, el ser humano será la miseria misma, será la pobreza misma. Será el hombre que jamás encontrará dicha y gracia. Esa dicha que viene del Padre, ese gozo que viene del Padre. Yo no trabajo, les he dicho, ¿verdad? No trabajo a nivel de secular. Algunas veces me invitan a hacer una grabación, pero yo camino por fe. Entonces yo quiero que ustedes entiendan esto. Que hay un gran engaño. Génesis 1 eres Señor, Génesis 2 eres trabajador. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres seguir al Padre perfecto o quieres seguir al falso Dios Jehová? Es la pregunta que me vas a responder esta tarde. ¿A quién vas a seguir? He decidido seguir a Cristo. Yo sí. He decidido seguir a Cristo. Porque sus enseñanzas me han hecho encontrarme a mí mismo. Encontrar que no soy lo que todo el mundo piensa de mí. Que no soy el hombre que todos dicen, hereje, blasfemo, al infierno te vas a ir. No. Mi padre es un rey, muy rico sin par. Él tiene caudales inmenso por doquier. Su oro diamante no puedo contar, tesoros que nadie podrá contener. Yo sí soy el hijo de un rey. Por eso les digo, hermanos, si ustedes entienden por qué yo les hablo de un padre, porque no es lo mismo tener un padre que tener a un Dios. No es lo mismo. Las personas tienen a un Dios que los tiene esclavos, a un Dios que los ha llenado de odio, de iras, de muertes. ¿En nombre de quién matan? Como los religiosos saben de un Dios que da vida y mata, todas las religiones, los musulmanes matan en nombre de Alá, los católicos matan en nombre de Yahweh y los cristianos en el nombre de Jehová. Por esa razón yo me pregunto, hermanos, ¿es Dios loco? ¿Tienen ustedes a un Dios loco como ustedes? ¿Que hoy están enojados y mañana felices? ¿Que hoy maltratan y mañana abrazan? ¿Que hoy pegan a su mujer y más tarde lo andan abrazando? Si ustedes tienen esa característica, pues son hijos del maligno. Por esa razón el maestro dijo: mas a todo aquel que lo recibe y cree en su nombre, le da potestad para ser hecho hijo de Dios. Estos que no son engendrados por deseos de carne. Estos que han desafiado a Jehová. Ahora han dicho, no. Yo tengo un Padre maravilloso. Yo tengo a un Padre que me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Cada vez que estas palabras entran acá, porque el que tiene oído, oiga lo que la Escritura dice. Porque ustedes están a punto de ver con sus propios ojos lo que realmente son. El maestro, hablando a los escribas y fariseos, les dijo: ¿no está escrito en vuestra ley, vosotros sois dioses? Yo dije, dijo el maestro, vosotros sois dioses y todos hijos del Altísimo. Ese día que el hombre encuentra que toda la información que le metieron en su cabeza no sirve para nada. Eres inútil, eres tonto. Y se lo creyó. Por esa razón tiene la vida que tiene. Por esa razón que el reino de los cielos no está fuera de los hombres, está en el corazón de los hombres. Porque cuando los hombres se encuentran a su papá, ese día ese hombre se regocija y dice, no, yo soy Señor. Yo he venido a este mundo por algo mucho más grande. Aquí encontré yo mi identidad. Aquí encontré yo a mi Padre. Por eso el maestro dijo, no llamen Padre a nadie en la tierra, porque solo uno tienen. Y ese Padre está en el cielo. Ese Padre maravilloso que muchos dicen que es Dios y le hicieron un santuario. Hermoso templo y no se dieron cuenta que Padre, ese Padre maravilloso que yo tengo, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17:24. Cada vez que te hablan de un Dios mendigo, huye, porque entonces ese ser no es Dios, porque Dios no necesita nada tuyo. No necesita ni siquiera tu adoración. No necesita ni siquiera que le llames Dios. Yo te puedo demostrar eso, porque Yeshua Hamashiach vino a este mundo y él fue el que se postró delante de los hombres. No es el hombre que se haya postrado delante de él, es él postrándose a los pies de sus discípulos. Por lo cual el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Veía yo a todos los hombres de fe postrados. Postrado ante ti, Señor, con todo mi corazón, Señor. Porque Él es el Señor, Él es el Rey, pero Él no pide, no pide, porque si pide, carece de. Todo hombre que dice, dame un abrazo para que yo te abrace, ese es un mendigo. Pero el que encuentra a Dios en su corazón, ese hombre tiene todo. Por esa razón, iglesia amada, ¿acaso el maestro mintió cuando dijo, no está escrito en vuestra ley, vosotros, yo dije, vosotros sois dioses y todos hijos del Altísimo? No, porque fuisteis creado a imagen y semejanza de tu Padre. Por esa razón tienes inteligencia, por esa razón tienes manos, tienes ojos, tienes oído. Pero ¿por qué dejas que todos controlen tu cuerpo? ¿Por qué dejas que todos controlen tus emociones? ¿Por qué dejas que te hagan ignorante? ¿Por qué dejas que te maldigan? ¿Por qué dejas? ¿Acaso no sabes que sos templo del Espíritu Santo? Váyanse a Génesis capítulo 3. Yo creo que ya pueden entenderlo. Y van a ver que esa serpiente fue como la serpiente que levantó Moisés en el desierto. Que cada persona que era mordida por una serpiente iba y miraba a esa serpiente, se salvaba. ¿Cómo? ¿Qué tiene esta serpiente que al verla la gente se salvaba? ¿Qué mensaje hay ahí? ¿Por qué el pueblo de Israel, cuando Jehová mandó serpientes ardientes y mordían a la gente y se morían? Pero ¿por qué cuando levantaron una serpiente, cuando esta serpiente lo levantaron, las personas que lo miraban ya no morían? Pero como todo el Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a venir, entonces ustedes sí lo pueden entender. Esa serpiente maldita por Jehová. ¿Y por qué maldijo a la serpiente? Porque dijo la verdad. ¿Y por qué Jesús se hizo maldito en la cruz? Porque dijo la verdad. Santo, 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 santo. Wow, gracias, Padre. Yo sé que alguien está entendiendo esta palabra. Miren, la serpiente no mintió, y ustedes lo pueden ver. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo este falso Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. es que esta serpiente no vino a hablar ninguna mentira. Escuchen, escuchen, escuchen lo que la serpiente dice. Sino que sabe Jehová que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y vamos a comprobar si Jehová miente o la serpiente es la que miente. Porque el falso Dios dijo en Génesis capítulo 2, todo pueden comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que van a comer ciertamente van a morir. Génesis capítulo 2 versículo 18, 17. Para los incrédulos, ignorantes de Jehová. Génesis 2, 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que van a comer, ese día van a morir. Vamos a descubrir si la serpiente es la mentirosa o Jehová. Vamos a verlo. Miren lo que dice la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios, sabe ese Jehová, el falso Dios, que el día que van a comer serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como él. ¿Y qué dijo Jehová? El día que van a comer van a morir. Iglesia amada, iglesia bendita, todo el tiempo es la enseñanza que a ustedes les dan en los púlpitos. Todo el tiempo les dicen a ustedes que son unos miserables pecadores. Y como ustedes no leen su Biblia, se consideran pecadores. Y todo pecador necesariamente tiene que morir. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, porque Dios no mandó a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo tenga vida por él. Y esta es la condenación que ha venido a este mundo, que los hombres amaron más las enseñanzas de Jehová, o sea, las tinieblas, que a la luz, porque sus obras eran malas, perversas. Pero el hombre que hoy reconoce su condición tocará el manto de Jesús, tocará el corazón del Padre, porque entenderá su valor. Y ustedes son seres de gran valor, porque a continuación ustedes van a descubrir lo que realmente son. Por esa razón el maestro dijo, como fue levantada la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero si ustedes tienen ojos espirituales, la maldad de Jehová era tanta que envió serpientes para que mordieran al pueblo. Hubo una solución, ¿sí? Una serpiente que estaba levantada. Y cuando venían y miraban esa serpiente, se sanaban. ¿Cuál es el mensaje en todo eso? ¿Por qué la serpiente les daba sanidad? Porque la serpiente en Génesis capítulo 3 estaba salvando a la humanidad de la prisión de Jehová, de esa gran ignorancia, de ese sueño profundo. ¿Por qué Jesús terminó en la cruz? Porque fue maldecido por la religión. Analicen su Biblia. ¿Qué mal hizo Jesús? Ninguna. Entonces, ¿por qué la condenaron a muerte? ¿Quién es el asesino? Jehová. Por esa razón la Escritura dice, Cristo nos redimió de las maldiciones de la ley. ¿Y quién dio las maldiciones en Deuteronomio 28, 15 en adelante? Jehová. ¿De quién me vino a redimir él? De Jehová. ¿De quién me está redimiendo esta serpiente? De Jehová. ¿De quién estaba rescatando la serpiente que levantó Moisés? De Jehová. ¿Y de quién este predicador les está salvando hoy? De Jehová. Por esa razón, vale la pena las maldiciones que han tirado sobre mí. Por esta razón vale la pena que me llamen endemoniado. Por esta razón vale la pena. Porque yo sé que estoy en la verdad. Porque solo la verdad es maldecido por la religión. ¿Por qué a Jesús lo colgaron en una cruz? Si escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Por qué? Expliquen ustedes. Porque dijo la verdad. ¿Por qué la serpiente va a ser maldecida aquí en Génesis capítulo 3? Porque dijo la verdad. Por esa razón, iglesia, vean lo que a continuación pasa, porque esto revela quién es el mentiroso y quién es el que dice la verdad. Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová, yo le quité Dios porque él no es Dios. Pero si le van a dejar Dios, déjenselo por amor a ustedes. Déjenselo por amor a ustedes, porque ustedes están a punto de descubrir su identidad. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. ¿Cómo dijo? Este que dice que es Dios, ahora dice que ahora somos como uno de ellos. O sea, ¿ellos quiénes? Con todos sus demonios. Ahora el hombre es como uno de nosotros. Si él dice que es Dios, pues entonces ustedes son dioses. Ahora son como uno de nosotros. ¿No está escrita en vuestra ley, vosotros sois dioses y todos hijos del Altísimo? Sí, porque cuando un padre engendra a un hijo, dice que engendra conforme a su imagen y semejanza. Significa que si un hombre engendra a un hijo, tendrá que nacer a su imagen y semejanza. Pero si Dios engendra a un hijo, tendrá que ser como conforme a su imagen y semejanza. Si entiendes que hoy el Padre de las Luces no es Jehová, necesariamente tu renacer ha comenzado. El renacer del hombre es el momento que deja que el Espíritu de la Gracia, que el Espíritu Santo venga y tome posesión de este corazón. Por esa razón, se escucha esa voz maravillosa que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La decisión es de cada ser humano, darse cuenta quién engañó. Porque la serpiente dijo, no van a morir, van a ser como él. Y Jehová dice, ahora el hombre es como uno de nosotros. ¡Wow! Y no está escrito en vuestra ley, vosotros sois dioses y todos hijos del Altísimo. ¿Sí? Porque efectivamente Hebreos capítulo 1, eso es lo que enseña. Hebreos capítulo 1. Qué bueno que ustedes tengan su Biblia a la mano. Porque si ustedes leen, ahí hay mucho conocimiento. Porque ¿a cuál de los ángeles? Bueno, los que son hijos de Dios, ¿verdad? Porque tienen que saber, yo les dije cuando empezamos a analizar. Las criaturas de Dios se hacen pasar por Dios, pero no son dioses. Y Jehová es un ángel, no es Dios. Pero más todos aquellos que son engendrados por el Padre tienen la imagen y semejanza del Padre. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Todo aquel que logra entender esa palabra es engendrado por el Padre. Por esa razón, iglesia amada, iglesia bendita, ustedes son la razón por el cual el maestro vino a sufrir el oprobio. Por esa razón, cuando el maestro dice que entra por el mundo, Hebreos capítulo 2, versículo 12, versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quién es Yeshua para ustedes? ¿Quién es el maestro para ustedes? Tomás, después de su incredulidad, llegó a creer. Pero ese hombre dijo algo que nadie ha dicho de ustedes que dicen, yo sí creo. Ustedes dicen que creen en Cristo. Ustedes fueron religiosos, creían en Cristo. Pero ustedes no pueden hacer lo que ese incrédulo hizo. Tomás era un hombre incrédulo, pero el día que llegó a creer, porque este hombre dice, si yo no pongo mi mano y no veo las señales que están en su mano, los señales de sus pies, de su costado, yo no creeré. Mas estando cerrada la puerta, así como estamos ahora, dice que el maestro entra y le dice, pasa a vosotros. Y llama a este hombre incrédulo y le dice, mira, pon tu mano acá, pon tu mano en mi costado. Y ese hombre no le quedó más que postrarse y dice, Señor mío, Dios mío. ¿Es Dios? ¿Es Señor? Sí, pero dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Hermano yo? Sí. ¿Hermano yo? Sí. Por esta razón, hermanos, espero que ustedes, al terminar este mensaje, puedan postrarse, adorar como lo dice ese hombre incrédulo. Señor mío, Dios mío, gracias, porque a través de tu Espíritu de gracia, el Espíritu Santo, Padre, ahora he podido conocerte. He podido amarte. Por esa razón, cuando ustedes ven entonces a alguien bendiciendo y maldiciendo, miren lo que hace Jehová en este caso. Génesis capítulo 3. Ustedes saben que nadie puede bendecir y maldecir. Miren lo que hace Jehová. Entonces, versículo 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto eso hiciste, maldita serás en todas las bestias. De una boca no puede salir bendición y maldición. Si hubiese hecho la serpiente, no tendría ni siquiera la capacidad para maldecirla. Pero como no lo hizo, queda demostrado que Jehová no es el creador. Así es que yo no sé qué esperan ustedes, hermanos. Porque el primero en maldecir a la humanidad fue este falso Dios llamado Jehová. Por eso dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Ustedes no entienden que es una maldición. El desearle mal a alguien, eso es una maldición. Ahí estaba maldiciendo a la mujer. Por esa razón, iglesia amada, cada vez que ustedes tienen que hablar, consideren sus palabras. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Están diciendo algo bueno, algo malo? ¿A quién le están deseando mal cada vez que ustedes hablan? Porque es importante que en el despertar de la iglesia, ustedes tienen que entender que nuestra boca no puede ser un instrumento de maldición y de bendición. Por esa razón demostramos que Jehová no es el creador, porque si hubiese creado al hombre y a la mujer, ¿cómo los va a maldecir si es el resultado de su obra? Se estaría maldiciendo a sí mismo. Por esa razón es que ustedes tienen que leer, pero con los ojos abiertos. Por eso ese hombre que hizo este video de que Satanás no existe, porque él dice, porque ahí Dios es el que bendice, Dios es el que maldice. Pues entonces ahora debes saber que ese Dios que se hace pasar como Dios no es Dios. Jehová, Yahweh, Alá, no es Dios. Qué bueno es saber de ustedes. Qué bueno es saber que ustedes están ahí. Por esa razón, iglesia amada, ¿cómo es posible que maldijo a la mujer, maldijo a la serpiente, maldijo al hombre? Ustedes pueden decir por su pecado. Pero cada vez que ustedes reconocen eso, reconocen que ustedes están tan malditos por culpa de ustedes. Pero a medida que ustedes descubran la verdad, por esa razón el maestro dice que él vino para destruir las obras del diablo. Por esa razón, Gálatas capítulo 3 nos dice a nosotros, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de las enseñanzas de Jehová, porque de Jehová son todas esas leyes muertas, están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con el Padre. Es evidente, porque el justo por su fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Por eso el maestro dijo, el que haya su vida, dice, la habrá perdido. Pero el que haya su vida la habrá perdido, pero el que pierde su vida la habrá encontrado. Ojalá que este día ustedes hayan encontrado su vida, estando dispuesto a perderla por el maestro. Por esa razón es que insistentemente les decimos a ustedes que busquen el conocimiento, busquen la sabiduría. ¿En dónde está el conocimiento? ¿En dónde está la sabiduría? Los muertos no lo tienen, porque su escritura dice, dijo el Abadón, no está en mí. Yo no lo tengo. En otras palabras, todos los que están en la sinagoga de Satanás, todo esto no les van a decir, porque a ellos les conviene que ustedes sean malditos. A ellos les conviene que ustedes sean ignorantes. Pero cuando el Padre llega, empieza a revelar su corazón. Y es que conocer el corazón del Padre es la vida eterna. Por esa razón yo les digo a ustedes, hermanos, todos los hombres que ustedes ven en Hebreos capítulo 11, los religiosos los pondrán para ejemplo de ustedes. Pero esta tarde yo les voy a poner de ejemplos para que ustedes aprendan a confiar en Cristo. Esos hombres que no tuvieron la oportunidad de conocer al Padre, ustedes les cuesta creer, ¿verdad? Les cuesta creer que ellos no conocieron al Padre. Y si les demuestro yo que no conocieron al Padre, ¿qué van a hacer ustedes? Ellos no conocieron al Padre. Porque ciertamente la revelación es esa. Ellos no conocieron al Padre. Y ojalá que hoy ustedes lo puedan conocer. Hebreos capítulo 11, esa persona ayer decía, Enoc no vio muerte, porque fue agradable su caminar delante de Dios. Pero si estamos hablando del falso Dios, eso fue una mentira. Y como estamos hablando del falso Dios, es una mentira y su Biblia dice que lo es. Así es que léanlo por favor, miren lo que dice su Biblia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Satanás, porque él no conoció al Padre, y yo les voy a demostrar que no lo conoció. Por eso cuando dice Dios, está hablando del Dios mentiroso, porque lo que ellos experimentaron fue el gran engaño. Pero el Padre todavía les fue a predicar a ellos. Su Biblia dice eso. Miren lo que dice, por la fe Abel ofreció a Satanás más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Jehová testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Para qué lo llevó a otro lado? Para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Jehová. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Jehová. ¿Pero qué pasó? Apenas vamos por el versículo 5. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, con Jacob, coherederos de la misma promesa. Pero llega algo acá en el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Entendieron? Entonces, ¿murió Enoc o no murió? Su escritura dice que murió. Entonces, los religiosos dicen que no, porque adoraron a Dios y fueron perfectos ante Dios. Pero como ellos fueron engañados por el falso Dios, mire lo que dice su Biblia. Dice en el versículo 34, versículo 32, ¿y qué más digo? Por el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepté, de David, así como de Samuel, de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Pero más abajo habla de que no. Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Ese es el resultado de seguir la religión. Este es el resultado de seguir al falso Dios. Pero lo bueno es que ustedes han decidido quedarse en este mensaje, porque miren la gloria que el Padre está a punto de darles a ustedes, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Y cuál es la promesa del Padre para los muertos? ¿Cuál es la promesa del Padre para el mundo? La promesa del Padre es que Él desea darnos vida eterna. Pero si no lo conocemos, aunque tuvieses fe. Por eso Jesús, miren lo que Jesús le dice a sus discípulos. Regresan gozosos. Señor, hasta los demonios se nos sujetan a tu nombre. ¿Y cuál fue el mensaje del Maestro? No se gocen por eso. Alégrense porque sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Porque el que no se halló en el libro del Cordero, pues murió. Ahí no se puede hacer nada. Pero como el Maestro descendió, y Él es Dios, y aún Dios del mismo infierno, fue a revelarles a ellos: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No recibieron todos ellos lo prometido. ¿Y qué fue lo que se prometió? ¿Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros? Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es que el único que perfecciona al hombre es Jesús. Por esa razón es que el negar a Yeshua Hamashiach es negar al Padre. Solo el que tiene al Hijo tiene al Padre. Por esa razón insistentemente les digo: muéstranos el Padre y nos basta. Y el Maestro dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque miren lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. Esta es la promesa que nos ha hecho a nosotros, que ahora tenemos vida eterna. Y esta vida está en Jesús el Cristo, Yeshua Hamashiach. ¿Cuántos de ustedes tienen al Hijo? ¿Cuántos de ustedes conocen al verdadero Dios, aquel que no vino a este mundo para venir a condenar a este mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él? Por esa razón es que las enseñanzas de Yeshua hacia los religiosos fue: nunca habéis visto su aspecto, nunca habéis escuchado su voz, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque la vida eterna es conocer al Padre, y conocer las enseñanzas de Cristo es conocer al Padre. Entender que Nicodemo llegó de noche al Maestro y decirle: Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie hace estas obras que tú haces si Dios no está con él. Por tanto, escribas y fariseos, reconocen que Dios no estaba con ellos, porque ellos no hacían esas obras. La iglesia de Cristo es la iglesia llamada para este tiempo, para el gran avivamiento del Padre, donde con nuestros ojos veremos cuando paralíticos se levantan, cuando ciegos abren sus ojos, cuando sordos han de escuchar, y miles de sordos, miles de ciegos ahora están escuchando, ahora pueden leer, porque los escribas y fariseos decían: nosotros vemos, ¿cómo es que dices que estamos ciegos? El maestro les dijo: si estuviesen ciegos no tendrían pecado, por cuanto dicen vemos. Por esa razón su pecado permanece. Son miles y miles de personas que ahora han podido decir: Francisco, ahora veo. Francisco, ahora yo puedo escuchar. Sí, porque al Padre le ha dado placer decirte: hijo, yo soy la resurrección. Hijo, he aquí que las puertas del infierno no prevalecen contra aquel que confiesa que el Cristo es el Hijo del Dios viviente. Porque la vida eterna es esa, hermanos. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. La vida eterna es llegar a encontrar tu esencia, es llegar a encontrar al Padre de las Luces. Por eso Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quieres conocer al Padre? Conozca al Maestro. ¿Quieres conocer a aquel que no bendice y maldice? Conozca a Jesús. ¿Quieres conocer al que realmente da vida y no quita vida? Ese es el Maestro. Por eso esperó que Jehová hiciera su obra con su amigo Lázaro, para regresar y decir: ¿dónde lo han puesto? Ahí, Señor. Él resucitará. Sí, Señor. Yo sé que resucitará en el día postrero. No has entendido, le dice. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Porque cuando Jesús llega, tú sabes que tienes vida eterna. Tú sabes que Jehová no tiene poder sobre ti. Por esa razón es que los hombres que llegan a conocer a su Padre, la muerte huye de ellos, porque la muerte no tiene potestad sobre la vida de los hijos del Padre. Despiértate, hermano. Escucha esa voz maravillosa del Maestro. Cuando dice: ¿y dónde lo han puesto? El Maestro lloró. Lloró por la incredulidad que tienen los hombres. Lloró porque tienes un corazón duro y no crees en él. Él lloró. Lloró porque los hombres no entienden la verdad. Lloró porque la humanidad está cegada por la religión. Lloró porque los hombres aborrecen la verdad. ¿Dónde lo han puesto? Ahí. Señor, pero ya llegué ya. Tiene 4 días de estar ahí. Quiten la piedra. Y manda esa voz. A ti te digo: sal fuera, ven, porque yo soy el que soy. el gran yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare, este será salvo. Yo soy el que ha venido a sanarte hoy. Yo soy el que ha venido a decirte que vales mucho para mí. Yo soy el que ha venido para decirte es que vales mucho para mí. Así es que si el mundo ha dicho no sirves para nada, así es que si el mundo ha dicho que eres un maldito, así es que si el mundo ha dicho, ahora dile, momento. Porque hoy, mi padre ha dicho que me ama y yo soy su hijo. Gózate, iglesia amada. Gózate porque el gran yo soy ha entrado a tu casa sin que diste cuenta. Gózate porque el gran yo soy es el que dice, mujer, ¿qué quieres que haga contigo? Es el que te dice, hijo, ¿qué es lo que necesitas? El gran yo soy es aquel que todo aquel que se acercó a él extendió la mano para darle sanidad. Extendió su mano para hacer lodo con tierra, con saliva y decir, ahora ve a lavarte porque ahora he venido yo para darte y devolverte tu vista. Es que es tan importante, hermanos, que el mundo despierte. Es tan importante que el mundo encuentra que Dios no estaba fuera de él, está en él. Así es que si crees que Dios está en ti, dile, Padre, gracias por sanarme hoy. Gracias, Padre, porque ahora puedo oír. Gracias, Padre, porque ahora puedo ver. Gracias, Padre, porque ahora puedo bendecir a mis hijos. Gracias, Padre, porque puedo bendecir a los que me maldicen. Gracias te doy. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. Por la vida que tú me has dado. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. Por la vida que tú me has dado. Gracias te doy, Señor. Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que has sido conmigo. Bendito Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Por ayudarme, por bendecirme. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. por ayudarme, por bendecirme. Gracias, Padre. Gracias, Rey de mi vida. Porque ahora te conozco, Espíritu Santo. Padre, mi Rey amado, mi Rey bendito, en el nombre de Jesús pido por cada hermano mío que ha podido llegar a este momento. Te pido, Padre, que tú puedas concederles hoy la necesidad, esa petición que han puesto delante de ti. Que puedan creer, Padre, que tú no estás lejos de ellos, estás en ellos. Sánalos, Padre, restáuralos. Que todas esas maldiciones que han lanzado sobre ellos sea cancelado hoy. Que un día puedan testificar: desde ese día yo soy feliz. Desde el día que encontré a Cristo, mi vida cambió. Ahora soy feliz, ahora soy feliz, ahora soy feliz, porque Cristo me salvó. Ahora soy feliz, ahora soy feliz, ahora soy feliz, porque Cristo me salvó. Qué bendición, hermanos, qué bendición es poder estar compartiendo esta palabra con cada uno de ustedes. Ha sido un gozo grande el poder compartir con ustedes. Los esperamos para el día miércoles, en que estaremos una vez más en un en vivo. Esperamos que sea todo el día, ¿verdad? Ahí sí que solo el Padre es el que decide. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Gracia y paz. Saludos. Gracias por compartir. Los que no están suscritos, suscríbanse. Por favor, pónganle me gusta antes de retirarse. Esto ha sido el mensaje que el Padre les envió hoy. Así es que saludos para todos. Saludos para Juan, interpretador de audios, dice: antes creía que podía ver como podía ver si no tenía ojos. Gracias, Padre, fue abierto mi entendimiento, desperté, ahora soy libre. Gracias, Cristo. Así es que Guadalupe Pérez Barrera, yo sé que usted es una mujer valiente allá en México. Para todos los hermanos, muchas bendiciones, hermana Guadalupe. Gracia y paz sea para usted. Me ha sido bastante difícil contestar los mensajes, pero aquí nosotros estamos igual pendientes de cada mensaje que ustedes nos mandan. Así es que para todos los que creen que somos falsos, los bendecimos. Un día que no sean sus lágrimas cuando estén tendidos en una cama y digan: ¿por qué estoy en una cama si adoro a Dios? ¿Por qué estoy en un hospital si adoro a Dios? ¿Acaso no se dan cuenta los seguidores de Jehová Satanás que mientras más lo adoran, más problemas tienen en su familia, más problemas tienen en su economía? Pero adorar a Cristo, si las lágrimas son falsas, Él lo sabe. Porque Él sí escudriña la mente y el corazón. No como Jehová. Jehová necesita someter a prueba a las personas para demostrar que si son o no fieles a Él. Así es que los que creen que estas lágrimas son falsas, me contarán cuando tienen sus lágrimas verdaderas ellos, y será en medio de un gran dolor, de un gran llanto. Por esa razón, hoy es el día en el cual ustedes puedan venir a aquel que bendice. Por esa razón nosotros los bendecimos. ¿Por qué? Porque lo van a necesitar. Todos aquellos que adoran al falso Dios necesitan que nosotros los bendecimos. Necesitan nuestra palabra de bendición. Así es que Dios te bendiga, varón. Pero que no sea en medio del dolor, en medio de la muerte, en medio del sufrimiento, cuando digas, ¿por qué estoy aquí? No llegarás a ese momento si vienes hoy a Yeshua Hamashiach. Pero si desprecias todo esto, contarás. Y yo sé que vas a contar tu testimonio, porque muchas personas nos llaman para decir, Francisco, estoy enfermo y ahora ¿qué hago? Entonces, que no sea ese día que tengas que llamarnos. Que no sea ese día que estás postrado en cama para decir, Francisco, ores por mí. Porque la mayor parte de personas así son. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, es que quieren entender la verdad. Y la verdad se puede entender sin dolor, así como hoy. Si nosotros lloramos, no porque queremos. Lloramos porque tenemos gozo, porque conocemos al Padre de las Luces. Y Él va a patentizar este ministerio. Y ustedes van a ser testigos de que cuando nosotros decimos que Él sana, es porque Él sana. Esto no es una mentira, eso es una verdad. Así es que muchas bendiciones, gracia y paz sea para cada uno de ustedes. Será hasta la próxima.